En Jardines del Hipódromo, Albion le terminó ganando a Bellavista un tanto contra cero. También se jugó en la mañana de ayer. Aquí está las imágenes del partido. La primera para Albion. Estuvo cerca realmente. Nicolás Viñolo fue el encargado de impartir justicia. Jugó Matías López desde el arranque en Albion. El desborde por la derecha, el Piojo pone el pie afuera contra el palo. Estuvo cerca el Piojo Pérez. Buen equipo el de Nieves también, ¿eh? Buenos jugadores tiene. Ya en el segundo tiempo, el que se lo pierde es Matías Techera, que se queda lamentando. Era buena esta, venía de perder a Albion, necesitaba sumar de a tres para prenderse ya en el torneo. Acá hay una polémica, se pide penal de Amorín sobre Techera. Para mí no pasó nada, estaba no muy lejos el árbitro, que hizo un poco un movimiento para verla clara porque estaba algo tapado. Vamos a tener otra polémica más en este partido, pero antes el gol de Noble, le queda a él, rebota Noble de nuevo, el arquero mal parado. Y el 1-0, minuto 77 de partido. El ex Villa Española, Chingolo Noble, apareció Maxi para Albion, para el tanto del partido. Segunda derrota para Bellavista, ¿no? Había arrancado perdiendo como local por goleada con el Depo. Y aquí lo que se reclama, el penal de Noble, la falta del 20, que va a despejar y se lleva por delante al jugador de Bellavista. Estaba bien ubicado Viñolo. Sí, a un par de metros de la jugada. Ahí está la reiteración. Para mí, después que soltó la pelota, es el impacto. Un segundo después, el árbitro no marca penal. Taján, el colombiano, le da como venía. Se salvaba Bellavista. Era buena esa de Taján. Al final del partido, la victoria de Albion, del decano, frente a Bellavista, por 1-0.